Recomiendo, y aquí tomando, retomando y recomiendo algunas exquisiteces, en el lobby de un hotel que tiene calidad internacional y calidez local, en el Inter Tower Hotel. Y vamos a hablar con Carlitos y con Juanchi, secretario general adjunto de la bancaria y secretario gremial. Secretario gremial de la bancaria Santa Fe. Saludos al amigo Gerardo, por supuesto, y bueno, hoy vamos a hablar con ustedes a propósito de algo que es toda una novedad y que me la van a contar. Primero, bueno, haceme la historia, si querés, Carlito, cómo fue esto del Día del Empleado Bancario de Macro, ¿no? A distinción o en complemento de lo que es el Día del Bancario Nacional. Sí. Sí, bueno, es un día muy importante. Yo creo que en el tema trabajó mucho Juanchi con respecto a eso más profundamente, así que yo lo dejo a Juanchi que comente ese tema y después yo te hablo del documento, que es lo que trabajé yo. Juanchi, tenés la palabra. Sí, para hacer la salvedad, lo que es el día de, como bien lo mencionaste vos, el Día del Trabajador del Banco Macro. Nos juntamos el 15 de julio, el viernes, en Tucumán, aprovechando que el año del Bicentenario, todas las comisiones internas del país, y formamos de todo el país. El macro es un banco que tiene casi 9.000 empleados en todo el país. Mucho. Entonces, después de muchas idas y vueltas, Carlos Cisneros, que es el secretario de Administración de la bancaria, nos congregó a todos allí en Tucumán. Él es de Tucumán. Y formamos lo que se denomina la COGREI, esas comisiones gremiales internas de todo el macro a nivel país. Y ahí también fue el presidente del Banco Macro, el señor Jorge Brito. Y se firmó para que los 20 de julio de todos los años quede conformado el Día del Trabajador del Banco Macro. El Día del Amigo, además. Sí. Aprovechando ese día y la oportunidad de estar todos los compañeros y unificar a lo que es los compañeros macro de todo el país, se aprovechó ese día y quedó como el 20 de julio. ¿Y cuáles son, digamos, lo conveniente, lo positivo de esta decisión tan importante, tan interesante para la familia bancaria? Lo importante es que se institucionalizó una fecha, como es el 20, donde en el futuro vamos, seguramente el año próximo para esa fecha, los trabajadores del banco, la idea es que se bonifique o se pague un extra por ese día. Vamos a aclarar que este día no, es laborable, ¿no? No vamos a creer que porque sea el Día del Empleado del Banco Macro no se va a trabajar, porque lo regula la actividad, la regula el BSRA. El único día no laborable es el Día del Trabajador Bancario. Pero bueno, es institucionalizar esa fecha. Y aparte... es en noviembre el Día del Bancario. 6 de noviembre. Ese día sí no trabajan, pero el 20 es institucionalizarlo adentro de nuestro banco, donde
donde nosotros realizamos una actividad gremial, por eso estas comisiones internas lo llevaron adelante, es una cosa muy importante. Y a su vez, en esta reunión, donde estuvo el presidente del banco y, como dijo Juan Carlos Cisneros, que es el representante máximo que tiene el Banco Macro dentro de la organización como gremialista y dentro del gremio nacional como secretario de administración, elaboramos un documento donde se plasmó y le hicimos saber algunas inquietudes, presidente del banco, que está pasando en la banca hoy. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que este problema de inseguridad, tenemos miedo porque lo están llevando adelante, ya que el Banco Central de la República Argentina ha permitido que se abran o que se puedan realizar operaciones bancarias, las mismas que uno realiza en un banco, la va a poder realizar en farmacias, en supermercados. Entonces, las mismas formas de seguridad que pone para los bancos, no lo va a poder utilizar en farmacias y supermercados, que van a poder hasta recibir depósitos y los supermercados hasta dar dinero en anticipo. Entonces, estamos en contra de eso. Hay algunos supermercados que con algunas tarjetas te dan como un efectivo, ¿no? Sí, hay supermercados que dan anticipo. Entonces, esos son productos que se están terciarizando, donde la tarea la están realizando aparte trabajadores que no son bancarios. Por lo tanto, en el documento presentamos firmemente el rechazo a todo eso que el Banco Central, esta política que está llevando adelante el Banco Central con respecto a esto, como también en el tema de la banca virtual, donde ahora uno entra a un banco y normalmente, yo no digo que no haya cajero automático, ¿no? Pero hay bancos en Buenos Aires que ahora han instalado banca virtual hasta para darte un crédito y te atienden sin ninguna persona. Entonces esto está atentando también contra los puestos de trabajo. Ante todo eso, nosotros quisimos referencia que dentro de nuestro banco tratar de que eso, de hacérselo saber al presidente que no estamos de acuerdo con eso y que también con respecto a eso decimos que estamos a favor y apoyamos plenamente la vigencia de nuestro convenio colectivo 1875 que regula la actividad bancaria. Y también que tanto el secretario nacional Sergio Palazzo como el Congreso Ordinario de la Bancaria, como todos los cuerpos orgánicos de la bancaria, en este caso nuestras comisiones internas, decimos que todo trabajador que realice una tarea bancaria tiene que ser bancario. Bien. Esta reunión, ¿cómo le llamaron? ¿Encuentro, reunión? Sí, en realidad, como te lo decía hoy, o sea, siempre se había querido hacer una unificación de todas las comisiones internas del país. Y bueno, surgió Carlos Cisneros, que es un hombre muy importante en la bancaria, pudo congregar a todos los sectores, entonces se fijó esa fecha, se aprovechó también que el año bicentenario, ir a Tucumán, firmar este documento importante y así nosotros todos los años en Banco Macro veníamos luchando por una gratificación, la veníamos consiguiendo ya hace 4 o 5 años de manera consecutiva. Nosotros ya lo veníamos, queríamos hacer de eso un derecho adquirido y bueno, con esto reafirmamos la posición que teníamos con respecto a lo que es esta ratificación y bueno, se firmó, el presidente del banco lo hizo, que hasta ahora nunca, siempre había sido en reuniones previas nada más, ahora ha firmado ese día y bueno, creemos que es muy importante, ¿no es cierto? O sea que, no sé si el término está bien aplicado, se aprovechó este encuentro como por ejemplo para tratar estos temas y otros que quizá quedaron en la conversación, algún otro tema se trató además de estos preocupantes hechos que nos dejaban muy en claro. Sí, otros temas importantes y que nos preocupa de sobremanera es la, como dijimos, la seguridad y la tercerización de productos. Nosotros en la actividad tenemos empresas bancarias, pues yo le digo empresas bancarias, pues son empresas,
que contratan personas para las ventas de productos que se lo denominan, que están fuera de los bancos, son empresas tercerizadas. Y eso, por ejemplo, hay empresas que venden productos telefónicos, cualquiera en su casa recibe, lo llama normalmente un banco de mañana, de tarde o de noche, son empresas contratadas, son tercerizadas. Y no son empleados bancarios los que están trabajando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Quita, desarrolla la actividad y aparte la posibilidad que gente entre a los bancos a trabajar. Y aparte que están realizando y ventas de productos, empresas que no son, no, trabajadores que no son bancarios, atentan contra nuestro convenio, atentan contra, no cobran de acuerdo a las paritarias establecidas, a los convenios paritarios que establece la actividad bancaria. Por lo tanto, estas cosas son las que nos van preocupando. ¿Por qué? Porque hace caer lo que es nuestra actividad, ya sea actividad como trabajador bancario. Entonces, todas estas cosas, y como lo que te comentaba de la farmacia, pone una alerta. En todo. ¿Casi podríamos aplicar el término intrusismo? ¿Sí? ¿Se habló de así? O por lo menos una actividad absolutamente, creo que es privativa, pero creo que es correcto, inherente al trabajo bancario. Sí, está fuera del trabajo bancario. Es decir, es una actividad bancaria que no es regulada y es hasta una cosa desleal, porque también a nosotros como trabajadores bancarios, las empresas, los bancos... ¿Vendieran medicamentos? Claro. Claro, es decir, los bancos no hacen una regulación de nuestra actividad. Es decir, ¿a nosotros qué hacen? A nosotros no ponen metas, a todos los compañeros que trabajan en los bancos, como en cualquier actividad, le ponen metas comerciales y todo eso. Así que, en una palabra, te estoy diciendo, están compitiendo, esta gente está compitiendo con nosotros que estamos dentro de los bancos y que está vendiendo el mismo producto, y no son bancarios, y no está regulado por nadie. Por lo tanto, y también es muy importante el tema de la seguridad. A los bancos, después de los hechos de seguridad, vos ves entrar a un banco y ves que los cajeros están divididos, acá en un supermercado, en una farmacia, en una financiera, todo esto que no tiene las medidas de seguridad. Entonces, nosotros estamos en contra de eso porque atenta contra nuestra fuente de trabajo. Por lo tanto, ese documento fue importante, el hecho histórico, bicentenario, el hecho institucional de firmar el 20, como decía Juan, el Día del Trabajador del Banco Macro, la unidad de todas las comisiones internas da un paso muy importante para el futuro. Y bueno, esperemos que, estamos seguros que esto va a servir y vamos a afianzar mucho más derechos para el futuro, para los trabajadores, gracias. Del macro y de los bancarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Panchi, por favor. Diputazo, secretario general adjunto y secretario gremial de la bancaria. Un saludo a los compañeros Girardi. Muchas gracias, se lo vamos a dar. Está de vacaciones, está descansando en Córdoba, Girardi. Y también agradecerle al Maxi Oso, que no sé por dónde anda. Sí, por ahí anda, siempre está. Seguro que debe estar en algún banco. Gracias. Está acá con nosotros, por supuesto, Maxi, y aquí en el Inter Tower Hotel, calidad internacional, sin perder la calidad local. Lo recomiendo.